Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Hola, ¿a dónde vas? Voy a la Pantera Rosa, que tienen de todo, además de gran surtido de chuches, candibar, bolsas de golosinas, bolsitas de chuches, globos de helio y todo para tus celebraciones. Han ampliado, tienen un gran surtido de pan, pan recién horneado, bollería, empanadas, alimentación, frutería y droguería. La Pantera Rosa, ahora en la zona sur, calle Rafaela de Antonio, número 11, tu tienda de confianza. Grupo Idea Publicidad, agencia de publicidad, merchandising para artistas, grupos, orquestas, todo lo relacionado con el espectáculo, imprenta, serigrafía, rotulación, regalo promocional, impresión digital, ropa laboral, ropa de peñas, hostelería y todo lo que se te ocurra. Pídenos presupuesto sin compromiso al teléfono 920 22 47 49 y visita nuestras redes sociales. Grupo Idea Publicidad, calle del Río Duero, 116 Ávila. Salma. Somos una empresa familiar que nos dedicamos a reformas, mantenimiento de comunidades y realización de obras nuevas. Nuestros clientes siempre han sabido apreciar la limpieza con la que realizamos nuestros trabajos en el interior de sus viviendas. Salma, tu empresa de confianza. Teléfonos 637-554-452 y 651-525-987. Salma, tu empresa de confianza. Jerusalema, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalema, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zungangishilana. Yami, ai kolana, buso wami, au kolana. Kilo no lo sé, suhambe nami. Dao yami, ai kolana, buso wami, au kolana. Kilo no lo sé. Jerusalem.
sale mal y cae a la mía. Y lo no lo sé. Hola, ¿cómo estamos? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Estamos un miércoles en directo con Anita, una gran artista, una gran amiga, además de cierto que es, que nos va a presentar tu negocio, nos vas a decir a qué te dedicas y bueno, Anita, que es un placer, ¿no? Pues sí, un placer que tenemos aquí, ¿vale? Sí, esto es un pequeño centro de estética y uñas, se llama Anita Estética Nails y estamos especializados sobre todo en cosmética natural, en Reiki, depilación de cera caliente de chocolate y sobre todo belleza de las uñas. Todo tipo de uñas, gel, acrílico, semipermanente y pedicuras. Esa es nuestra especialidad. Anita, llevas muchos años, ¿eh? Y por supuesto llevas bastante tiempo y tienes buena clientela. Además estás en un sitio donde te pueden localizar, que es importante. Sí, estamos en la zona sur de Ávila, en la calle Moraña. Uh-huh. Llevo 17 años de experiencia y abiertos aquí llevamos 3 años. Claro, es importante, Anita, que supongo que ahora mismo con el tema de comuniones y tal está a tope de trabajo, ¿no? Y con citas, porque hace un momentito entraban, uh-huh, bueno, había 3 o 4 personas ahí, sí, y para el tema del jaleo lo tienes un poco... Bueno, a ver, está la cosa bien, no sí, me puedo quejar, sí que se nota que las comuniones con esto que hemos pasado y tal, pero la verdad que yo a mí nunca ha faltado el trabajo, tenemos unos clientes maravillosos que son súper fieles y tenemos mucha suerte, son amigos ya. De años que llevan con nosotros. Son clientes que confían en ti, obviamente, sí, y que meten en tu negocio, saben que van a salir con todas las garantías y todo eso. Pues nada, en el transcurso de la mañana, Anita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos a Sonsoles al otro lado de la cámara, mi chica. Sí. Que la vas a hacer algunas cositas, vamos a ir cortando, vamos haciendo trucos, si te parece bien. Sí, sí, vale. Bueno, pues entonces, sí, ¿quieres que le digamos ya o sobre cuando estemos en el tratamiento que le hagamos? Exactamente. Vamos a comentar. Sí, la vamos a poner muy guapa. Bueno, pues nada, estamos con Anita, que la vamos a pasar bien y chicos, nada, a saludar y... Hasta ahora, chao. Hasta luego. Mira, la voy a hacer un tratamiento con cosmética natural y la voy a hacer un tratamiento de rehidratación y efecto lifting, sin cirugía. Todo trabajado con manos y aceites esenciales. O sea, nada de máquinas, nada de químicos, todo súper natural. Trabajando con la energía de la esteticista y la mano de la esteticista, que ese es nuestro sello. Es muy importante, ¿no, Ana? También, ¿no? Aparte del tratamiento, luego cómo lo haga la persona, ¿no? Eso también es un poco que el mundo que sí, mucha gente desconoce, bueno, que sería bueno informar un poquito, ¿no? Sí, yo no estoy en contra de los avances, ni mucho menos. De hecho, yo tengo alguna máquina que también, pues, trabajo, pues, alguna paleta de ultrasonidos que me ayuda, o alguna alta frecuencia, pero yo siempre abogaré por la mano de la esteticista. El tocar, la energía... Ella nota más la cercanía, la relajación. La esteticista siempre tiene que tocar. Claro. La piel. Sí, porque es importante. Y conectar, ¿no?, con la persona. Es súper importante. Bueno, tú, Sonsoles, no sé si podrás hablar o no, pero me imagino que estarás ahí muy a gustito, ¿no? Mucho, mucho. Aquí relajada y fenomenal. Estamos ahora haciendo una pequeña limpieza. Vamos a hacer una exfoliación. Es muy importante el tocar, el sentir la piel, la energía de la esteticista es muy importante a la hora de hacer cualquier tratamiento. Parece que se nos olvida un poco. El mimo, el cuidado y el amor por la profesión, por la piel, por el cliente, es muy importante. Esta profesión es para estar muy enamorada de ella. O sea, es vocación 100%. Sí, porque claro, aparte de lo que tú dices, el tratamiento y tal, luego también es mucho contactar, ¿no?, con el cliente, ¿no?, que esté a gusto. Porque eso también me imagino, ¿no?, Ana, que afectará a la hora, ¿no?, de los tratamientos y demás. Todo, todo. Bueno, yo es que a nivel energético, la aromaterapia, todo eso, a nivel emocional, afecta muchísimo a la calidad de la piel, de los tratamientos, a que el producto haga más o menos efecto. Es todo. Uh-huh. Ese ratito de mimo, de cuidado, de amor, porque al fin y al cabo es lo que estamos haciendo. Trabajar con amor y con cuidado a nuestras chicas, a nuestros chicos.
Sí, porque ya la belleza ha cambiado mucho, Ana, ¿no? Ya no es cosa de como antiguamente, ¿no? Que era solo para hombres. Hay gente y chicos y hombres que se cuidan muchísimo, ¿no? Que es hombre, importante, yo ya ¿no? llevo tiempo, llevo años, pero sí. La verdad que no sé si es que soy de otra generación, pero yo la verdad que tengo la suerte de que tengo tanto chicas como chicos desde que empecé. No sé si por mi generación o tal, pero es cierto que cada vez vienen más chicas, más chicos y más caballeros. O sea, tengo señores, chicos de 50, de 60, que se hacen la película conmigo, se arreglan los pies para cortarse bien las uñitas, les gusta llevar las manos suaves con una buena exfoliación, o hacerse una higiene facial para ir más limpita la cara, se les gusta depilarse los peditos, yo qué sé. Somos más coquetos, la imagen es importante. Tú al final con tu imagen estás transmitiendo un poco tu personalidad como tú eres. Claro. Es importante cuidarla, sentirnos bien, querernos tal cual somos, pero mejorando un poco, pues el estar a gusto contigo misma, pero no por ello abandonarse. Que la belleza es muy amplia. Claro, claro. Cada uno nuestro estilo, cada uno nuestro rollo, nuestra condición. Pero con un amor y un poquito de purpurina. Claro. La purpurina siempre bien. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy estamos un día de estética conociendo a Anita, que ya, bueno, nosotros ya la conocíamos y además es amiga de nuestra hija desde hace muchos años. Y fíjate por dónde nuestros oyentes y nuestro público, pues nada, que se pueden acercar tranquilamente. Y me imagino también que tendrás, Anita, otras cosas que iremos viendo poquito a poco en el transcurso de la mañana. Uh-huh. Y otros tratamientos y bueno, y otras cositas que tenemos sorpresa que haremos y mencionaremos en el transcurso de la mañana. ¿Verdad, Ana? ¿Te parece bien? Exactamente, sí, sí. Aquí estaremos poniéndonos guapos. Bueno, pues si te parece bien, Ana, hacemos una pausa y luego entramos un poco más en directo, ¿te parece? Perfecto, genial. Venga, venga, hasta luego. Hasta ahora, chao, chao. Pues ahora vamos a ponerle una mascarilla de alginatos, algas marinas y perlas japonesas. Este es un tratamiento relajante en el que trabajamos con aceites esenciales. Lo hemos potenciado con aceite esencial de geranio. Le hemos puesto también un poquito de extracto de aloe vera. Y esta mascarilla, lo va a notar ella, es súper fresquita. Huele súper bien, porque lo hemos mezclado con un tónico de azuleno, que es muy calmante, nos va a ayudar a descongestionar, a relajar el rostro. Le hemos dado un poquito de masaje anteriormente. Le hemos estado relajando, le hemos combinado con un poquito de Reiki también, que si no conocéis lo que es el Reiki, es maravilloso. Un tratamiento energético con manos, masaje. Es súper fresquito y relajante. Con esta mascarilla va a mejorar el tono de la piel. Nos va a desinflamar la zona de las bolsas, porque está fresquito. Huele súper bien la mascarilla, ¿que sí? Sí. Y se va a quedar súper hidratada y muy suavecita. Hay que esperar ahora un poquito con ella puesta. Y vamos a aprovechar que tiene la mascarilla puesta para hacerla un lifting y tinte de pestañas. Que es un tratamiento para agrandar la mirada, despertarla un poquito, hace un poco el efecto de maquillaje permanente de pestaña. Si no os gusta maquillarla, va perfecto, y si os gusta poner un poquito de máscara de pestañas, vais a potenciar aún más la belleza de los ojos. Y ahora solamente podemos enseñar los ojos, así que hay que aprovechar para poner bonitas las pestañas. También ponemos extensiones de pestaña pelo a pelo. Hacemos tatu de ceja con henna, que es un tinte natural, vegetal.
y hacemos diseño personalizado, que también lo vamos a limpiar un poquito la ceja. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, pues ¿vale? Yo creo que, vamos, que genial, ¿no? Un completo. Un completo que se llama. Claro. Bueno, pues volvemos luego, Anita, ¿te parece muy bien? Muy bien. Venga, hasta ahora entonces. Pues vamos a pegar los pelitos en el molde para hacer un lifting de pestañas. Vamos a estirar bien, 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 bien el pelito. Se va pegando en el molde. Bien estiraditas. Poquito a poco. Hay que esperar a que seque un poquito, que si no, no pega. Y vamos a rizar la pestaña para arriba. Ya está. Ahí. Es un trabajo un poquito minucioso. Vale, y teniendo en cuenta que tiene la pestaña un poquito más grasa porque hemos aplicado cosmética. Claro. Pues cuesta un poquito más pegarlo, pero nada, esto es paciencia. Con cuidadito y amor se va pegando. El mismo pegamento tiene su tiempo de secado. Necesita un tiempo determinado. Tiene su trabajo y su paciencia, ¿verdad, Anita? Sí, sí, esto es un trabajo minucioso, es muy sencillo, sí, sí. Pero hay veces que la pestaña se resiste y hay que insistir con cuidadito de que no se nos pegue la pestaña de abajo. Claro. Tenemos que estar bien seguros de que se nos ha quedado pegadas todas las pestañitas, vamos a volver al otro lado. Uh-huh. Y lo más separadas posibles, para que cuando ahora pongamos el líquido moldeador, nos haga el efecto que queremos de levantar los pelitos. Vale, vamos a abrir un poquito aquí, que no se nos pegue ninguna. Tú no ves los ojos, ahí estás bien. Uh-huh. Vale. Vamos a comprobar que tenemos todas las pestañitas pegaditas. Y vamos a poner el primer liquidito, que es el moldeador. Pero algunas pestañas son más cortitas, hay que insistir bien. La verdad que hoy, miércoles, estamos haciendo un programa en directo espectacular, ¿eh? Estamos como en las entrañas de lo que es la cosmética, del trabajo, de cómo dejar a una mujer más guapa de lo que es, ¿eh? Y en las manos de Anita, vamos, que vamos, sin ninguna duda. Vamos a poner la permanente, bueno, el líquido permanente, que nos recuerda el olor, ella nos lo contará. Uh-huh. Un poco a la permanente de la peluquería, pero obviamente es para específico para la pestaña, entonces es más diluido, pero huele muy parecido el primer líquido, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a poner bien. Yo saco producto, lo pongo en el botecito, en el anillo, uh-huh, para no contaminar. Y el palito desechable solo para ella, claro. Efectivamente, con toda la higiene, con todas las medidas. Y totalmente, vamos.
Garantizado, Anita, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ponerle bien. Simplemente la doble de la pestaña. Y le vamos a poner un plastiquito. Para que con el calor coja la onda. Yo tengo mi invento, que ya lo dejé preparado. Uh-huh. Que son las gasas y le pongo el papel y así coge el calorcito. Hola Sarita, buenos días. Nos está saludando Sara, nuestra nuera, que lo está viendo en directo. Bueno, Sara, ya tú eres la siguiente, ¿eh? Que venga bueno, cuando quiera. Claro, y bueno, y a todos aquellos que nos estáis viendo, saludos, buenos días a todos. Esto es Radio Frecuencia, estamos con Anita en su estética, el negocio de estética que tiene. Bueno, que luego iremos sobre el transcurso de la mañana contando más cositas poco a poco, de que no solo es unas cosas, sino que son muchas cosas las que iremos contando. La mascarilla ya está casi. ¿La mascarilla está? Se nota, un poquito, sí, ya casi casi, por aquí está un poquito húmeda todavía. Pero es que se queda seca, seca, seca. Es maravillosa, mira. Sí, ¿verdad? Es maravillosa, sí. Es como una arcilla, yo todo es, son arcillas, algas, luego trabajamos con principios activos y aceites esenciales. O sea, productos naturales, sí, 100%, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, muy sí, importante, sí. Ana, eso que lo sepa sí, la gente. Todo ¿no? eso es lo mal, es que es lo que nos caracteriza, la mano y el producto natural. Sí, porque no tiene nada que ver, o sea, hacerlo nada. De otra manera, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Claro. Ella cuando se quita el producto y vea la piel, es que no tiene nada que ver. Claro. Es que eso es importante también a tener en cuenta, porque muchas veces... Hacemos nuestras fórmulas personalizadas según el tipo de la piel. ¿Ah, sí? Sí. Cada sí. cliente lleva, sí. lleva un, digamos, de alguna sí, forma... Sí, por que... ejemplo, pues ella sí, le sí, ha puesto... Sí, explícanos, por favor, Ana. Le he puesto unos aceites esenciales específicos para ella, unos principios activos para ella exclusivos, o sea, yo según la veo, la hago un tester, le hago un... Ana, yo entiendo que... Un diagnóstico de piel. Exacto, que quiero decir que cada clienta... Claro, tú si haces un estudio más grasa, si tienes acné, si tienes alguna rugita, si tienes uh-huh. alguna telangiectasia, que son las venitas estas que nos salen, o tenemos la cuperosis, que es cuando nos ponemos tan rojos, la rosácea, todo eso, pues cada persona tiene su piel y cada momento tiene su estado de piel, porque no es lo mismo una piel de una chica, por ejemplo, que está ovulando, o que haya pasado el periodo, pues o que esté embarazada, por ejemplo, o un chico que tenga un brote de acné... Pues eso es más específico, trabajamos con aceites esenciales, en sitios concretos para que el tratamiento sea más específico para él. Y encima la aromaterapia está comprobado que a nivel sensorial, mental, pues es maravilloso para que tenga un tratamiento mucho más completo. O sea, es muy garantizado, Ana, de alguna manera. Quiere decirse que cuando viene un cliente, de los muchos que tienes, ya sabes sí, si... No estamos trabajando la piel desde... Fuera y desde dentro. Ajá. A nivel emocional, es que es muy importante. Eso el estado de ánimo nos hace mucho trastorno en la piel, en las manos, en el pelo, en el cabello, en las uñas. Todo eso nos está cantando alguna cosa que va mal. Que no va y bien. Vamos a corregirla, vamos a tratarla y vamos a cuidarla y a mimarla a nivel superficial, claro, porque no somos médicos, somos esteticistas, eso que quede claro. Nuestra estética no es invasiva. Uh-huh. Pero sí trabajamos a nivel emocional, con las manos, un poquito el tema energético, con el Reiki también, y ponemos las manos, está muy bien. Hay que decir, hay que decir una cosa, mira, nos está saludando Ana Roldán Zarza, sí. y nos dice, y te saludamos por supuesto, que hola, qué interesante. Uh-huh. Pues sí, es cierto, sí, hay cosas que no se sabe muchas veces, es ¿no, muy Ana? Importante, pues mira, en nuestro Facebook sí que solemos... Colgar, pues eso, cositas, iba a preguntar mascarillas naturales, sí. que podéis hacer vosotros en casa. Al final, la piel es muy sabia y el cuerpo es muy sabio. Y siempre va a preferir las cosas naturales que las cosas que derivan del petróleo. Todas las glicerinas, todas las cosas químicas, el cuerpo al final no lo va a asumir bien. Y la piel hay que calentarla para que el producto penetre. Uh-huh. Entonces hay que tocar, hay que dar calor y dar buen masaje. Claro, eso es importante. Importante. Y
Y mira, al final, pues Anita, es eso. Perdona que te interrumpa porque sí. Me está diciendo Ana Roldán. Sí. Zarza, hola Ana, ¿cómo estás, amiga? Uh-huh. ¿Que dónde estás situada? Te lo iba a preguntar uh-huh. yo para que la gente que nos está viendo uh-huh. que sepa o cómo da cuenta contigo y uh-huh. si que te pueda pedir cita o lo que necesites. Pues mira, estamos en calle Moraña número 3B. Estamos en la zona sur de Ávila, justo al lado de nuestra compañera y vecina Pecas Stop. Justo al lado estamos, ¿vale? Y tenemos Facebook e Instagram, así, Anita con Y, Estética Nails, y ahí podrás ver, hay vídeos tutoriales desde un peeling de pies con azúcar moreno, miel y yogur. Tengo un vídeo, tengo alguno también de cómo hacer tu maquillaje, así un poco casual. Este tipo de productos y este tipo de cosmética, pues al final es lo que la piel quiere. Bueno, Ana, esperamos. Ana es otra Ana. Está Ana Roldán Zarza. Nada, me creo que ya te ha quedado claro que puedes visitarla, puedes llamarla y aquí tiene sus instalaciones para cualquier cosa y cualquier duda que tengas tú y todos aquellos que nos estáis viendo. Pues encantada de que vengas y te asesoramos, te miramos un poquito y te mimamos un poquito. Bueno, Ana, ¿vale? ¿Seguimos o hacemos un parón? O vamos ¿cómo? A parar un poquito porque tenemos que esperar unos minutitos a que el producto haga efecto. Y le damos el segundo producto, ¿vale? Muy bien, bueno, pues hasta un ratito, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, Ana, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? A ver. Pues mira, le hemos hecho un tatu de henna en la ceja, que se lo vamos a dejar muy poquito para que la quede natural. La henna nos va a teñir el pelito y aparte un poquito la piel. Estamos quitando ya el otro producto del moldeador. Y vamos a aplicarle un poquito de tinte en la pestaña para que esté bien negrita. Y la henna se la voy a dejar poquito rato para que no se la quede muy oscura, ¿vale? Va a quedar un marrón natural muy chulo. Uh-huh. Vamos a hacer un ojo espabilado, marcadita la mirada y la pestaña y la ceja un poquito más marcada. Para que a la hora de maquillarse se vea más favorecida. Y una mirada descansada. Estamos dando ahora un tinte que es diferente al de la ceja, ¿vale? Y vamos a teñir la pestañita. Bien teñidita. Vais a ver qué ojos más chulos nos van a quedar. Esto alegra muchísimo la mirada. O sea, te parece curioso, pero muchas veces de los rasgos mismos de la cara, la expresión, tratándola en tu estética y en tu trabajo, uh-huh. cambia mucho, dice mucho de las personas, ¿no, Anita? Bueno, la ceja es el marco de la cara. Una ceja mal hecha te arruina un maquillaje espectacular. Fíjate, curioso. Si tú tienes una ceja bien arregladita, que no hace falta que sea muy gruesa, de acuerdo a tu cara, hay que hacerle un diseño personalizado, para eso estudiamos el visajismo, uh-huh. las proporciones de la cara, de los ojitos, la distancia de la nariz al inicio de la ceja, el color del pelo, de la piel, para elegir el color del pigmento, pues todo eso requiere una preparación. Ya le hemos quitado la mascarilla también facial, ¿vale? De perlas japonesas. Y ahora ya le voy a dar el último masajito con una crema de protección solar e hidratante. Más bien es una crema hidratante con protección solar. Uh-huh. ¿Vale? Para que vaya bien protegida porque le hemos quitado unos poquitos de impurezas de la zona de la nariz y de la barbilla. Con una microdermabrasión, que es un aparatito que absorbe las impurezas. Aparte tiene una puntita de diamante y hacemos un peeling un poquito más profundo en esta zona. Pero muy suave para evitar romper alguna venita de estas. No sé si antes se ha podido ver, pero en esta parte las venitas que ya tiene están mucho más difuminadas, menos congestionadas y menos inflamadas, ¿vale? Y por aquí igual. Se nota un montón, es como que se descarga mucho, ¿vale? Dejamos una piel más descansadita. Uh-huh.
Así que vamos a dejar el tinte, nada, 10 minutitos y ahora quitamos para que veáis qué tal queda. Voy a quitar ya las cejas en nada, porque no quiero que esté mucho tiempo puesto para que nos quede una ceja súper natural, ¿vale? Pues ya está. Esto es. Bueno, Ana, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, cuéntaselo a nuestros oyentes. Pues vamos a poner, sí, para finalizar, esta cremita hidratante, ¿vale? Después del tratamiento, con un poquito de factor de protección solar, con un poquito de masaje. Es una crema natural también, súper fácil de dar, no se va a ir de aquí nada grasa. Ya le hemos puesto todos los nutrientes que ella necesitaba. No olvidemos nunca el cuello y el escote, que por aquí siempre salen manchitas y arruguitas. Y esto no se puede operar. Esta parte siempre hay que hidratar bien. Vamos a ello. A ver, mirad las cejitas y las pestañas cómo han quedado. Vamos a sacar una toma de cerquita para que la gente lo vea. Fijaros que se lo hemos dejado 5 minutitos para que quede un tinte muy natural, muy natural, muy natural. Y la pestaña se la ve más levantadita y más oscurita. ¿Puedes abrir los ojos? Mira, qué chulada. Se nota muchísimo, sí, sí. Ya cuando pongas la máscara de pestañas te van a venir, vamos, las pestañas arriba. Está súper a gusto, ¿eh? Relaja. Así tiene que ser todos los días. Bueno. Muy bien. Y estamos, ya hemos terminado el tratamiento. Ya estamos protegiendo y sus pestañitas arregladas y su cejita marcadita, ¿vale? Muy ahora bien. Vamos a ponerle unas uñitas, vamos a hacerle las uñas. Pues hasta dentro de nada, volvemos ahora con las uñitas de Ana, de Anita. Chao. Bueno, Anita, estamos en otro sitio de tu... Ahora el salón. Ahora estamos en el salón. Bueno, ¿qué es realmente lo que vamos a hacer? La vamos a poner unas uñitas acrílicas cortitas y cómodas, pero arregladitas, y el diseño pues todavía no sabemos qué la vamos a hacer. Creemos que algo discreto, tipo francesa, una cosa así, o una francesa con color. Ya iremos viendo lo que ella quiere, lo que ella le gusta, ¿vale? Si se atreve a meter alguna decoración dentro de la uña. Yo decía así algo clarito en la uña y alguna luego blanco, así. Sí, pues blanco. Si te hacemos una francesita, si quieres, así mona. Te hago una extensión cortita para que tú estés cómoda, sí, con la uñita arregladita, y luego te hacemos alguna decoración en una uña o bueno, algunos ojitos, sí, o alguna mariposa, alguna cosa. Yo cosita. Estoy en tus manos, así las que. Las decoraciones son a mano alzada, no son pegatinas. O sea, sí, las dibujo a mano. Ah. Es artesano total, no te voy a pegar una pegatina. Ya, y ya. Es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, sí, porque hay gente, o sea, que. No hago pegatinas. Uh-huh. Y luego también hay que decir una cosa, queridos oyentes, que estamos como en casa, ¿eh? Aparte que conocemos a Anita, trata a todos los clientes, su cafecito, sus pastas caseras, o sea que las cosas como son, ¿eh? Hombre, es que mis chicas y mis chicos se merecen todo. Mis clientes se merecen todo, siempre. Porque sin ellos yo no puedo estar aquí. Como vienen aquí hay que tenerlos como lo que son. Reyes y reinas, eso es así. Qué bien. Qué bonito, ¿verdad? Claro. Qué da gusto, de verdad, ¿eh? Eso es así. Estamos retirando un poquito la cutícula, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué, relájate bien. Vamos a ver qué forma la gusta, si la gustan cuadradas, si la gustan ovaladas, en estileto, te las ponemos de punta. No. Con piercing en la uña. ¿Te hacemos un piercing en la uña? Es broma, ¿eh? Es broma, ¿eh? ¿Qué hacemos piercing en las uñas? Ya, fíjate. No es importante saber todo lo que se hace. Ponemos pompones en las uñas, ponemos muchas cosas en las uñas, por eso sí, te lo decía de serio. Todo tipo de decoración que se te pueda ocurrir, se puede hacer. Todo lo que se lleva en el Instagram, lo último que ha colgado ayer, yo ya lo tengo aquí, porque tengo todas las decoraciones que te puedes imaginar. Es importante también eso. Purpurinas, todo el tipo de efectos, efecto marmoleado. Qué todas bien. Las gamas de nudes, para pieles frías, pieles cálidas. Sí. Todo. Acrílicos de todas las formas, con decoración, acetatos, cristales de Swarovski, bisutería, todo lo que tú quieras te lo pongo en la uña. Desde lo más clásico francés a rojo a lo más novedoso, lo que quieras. Las uñas ahora que se están llevando un montón transparentes,
Ajá. Perdonadme por las uñas que llevo, que no es lo normal. Yo siempre las suelo llevar hechas, pero me las quité ayer porque me las quiero cambiar el diseño. Y me voy a cambiar a una punta un poco más... menos discreta. Y entonces las tenía que retirar para sí, ponerlas de nuevo. Ajá. No sé si conoces lo que son las uñas acuario, que son unas uñas que van por dentro con un aceite y la decoración que tú metes dentro de la uña se mueven como si fueran unas bolas de Navidad. Ajá. Esas las he llevado yo puestas esta Navidad. Qué guay. Esas quedan muy chulas. Pues cualquier tipo de uña, no lo dudéis. Es importante todo lo que estáis escuchando, ¿eh? Y ya digo una cosa, es importante como cada programa que hacemos en directo, que no lo esté disfrutando como ahora, lo puede disfrutar en cualquier momento, porque esto se queda colgado en redes sociales. Y de verdad, os digo, amigos, que Anita, bueno, ya lo estáis viendo, lo profesional que es, la gente cómo la quiere, cómo se deja querer, porque es un amor de mujer, las cosas como son, y sobre todo muy profesional. Y la verdad tengo que decir que se está tan a gusto como si estuviéramos en casa. Mira, un cafecito para Sonsoles. Voy a sacaros, hombre, porque tengo que sacaros una cosita que es importante en lo que escribo aquí. Fijaros, la cajita, pero que esto no la ha traído porque vengamos nosotros, que esto se lo da a sus clientas también, los dulces de Santo Tomás. Es importante que sepáis, fijaros, Esta bola que va siendo, pues también, tener en cuenta, pues ya os digo, esto es como una, cuando se viene a este centro estético, es como si estuvieras en casa, porque el trato ya lo veis. Además, insisto, de verdad que Ana es una gran profesional y lo hace de maravilla. Bueno, Sonsoles, tú nos vas a contar algo. ¿Cómo yo va? Estoy encantadísima. Fijaros, quien la si conocéis. Si pudiera todos los días, aquí estaría con Anita. Claro, pero fijaros, ¿no? ¿Cómo se ha cambiado el tema de las cejas, las pestañas, la cara? La noto suavecísima, muy relajada, como si me hubiese quitado de la cara 2 kilos. Al principio de la entrevista estábamos hablando y decía Ana que es muy importante cuando se hace un trabajo en la cara. Sí. Luego, ¿cómo se siente el cuerpo? Sí, ¿y cómo te sientes tú? Porque sería importante, ¿no?, que se lo dijeras a nuestros amigos. Claro, es que es muy importante. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué notas? Me siento muy bien, además muy relajada, muy tranquila y de verdad como si me hubiese quitado la cara, yo qué sé, todo lo malo que me sobraba. Claro, ¿no? Y aparte de eso, fijaros también la expresión de la cara, lo que te decía al principio, la alegría de los ojos más abiertos, ¿no? Sí, es importante. Y relajada ella porque es extensa. Sí. Y yo me encuentro súper bien. Claro. Muy tranquilita, muy relajada. El conectar con la persona hace mucho también. Sí. Que te sientas relajada, que te sientas cómoda. Yo estoy súper cómoda. Yo he estado súper cómoda trabajando contigo. Sí, por vida. Sí, porque yo creo que llegáis a hacer como una comunión, ¿no? Como hombre, dice, ¿no? A ver, es que es un trabajo muy íntimo al final. Porque estás con la persona, tú tampoco dejas que te toque cualquiera. Y ahora menos con la claro, persona. Claro. Mira, tenemos a Ana San José López, que es una amiga nuestra que nos está viendo también. Esta es una gran amiga nuestra, por cierto, Ana, saludos y te recomendamos, mira, te vamos a saludar, te recomendamos que visites este centro de estética que hace uñas, que hace, bueno, recuérdalo porque como tenemos tiempo y estás trabajando pues mira, y tus redes sociales, es muy importante, uñas, sí. Uñas, faciales personalizados con aromaterapia, tenemos presoterapia, que es un tratamiento... para drenar, para eliminar toxinas, está muy bien, hacemos maquillaje, nos trasladamos para maquillar, novias, eventos, hacemos Ana, perdona que te haga un inciso, sí. Lo de trasladar quiere decirte que en un momento dado te puedes desplazar. A un hotel, hacer una boda. Por ejemplo, sí, importante, sí. Sí. Un evento que quieran decir, bueno, pues un pase de modelo, por poner un ejemplo, o cualquier tipo de cosa ¿no? A todos los invitados, te llegas, te desplazas allí. Y allí te montas el... Hacemos el beauty corner, que ponemos un tocador móvil muy chulo, lo personalizamos para el evento y hacemos retoques de maquillaje a las invitadas, eso queda muy guay. Eso es muy cookie. Claro, mola perfecto. Mucho, queda muy bien. La verdad que fijaros que de cosas, ¿no? Muchas veces a lo mejor, ¿no? Muchos no saben, pero vamos, yo llevamos aquí un buen rato y nos quedará otra cosa, que vamos a hablar también de otro producto que es Estrella, está súper inventado, pero que Anita hace como, digamos, de alguna manera, bueno, eso ya lo hablamos en el siguiente vídeo, porque es interesante. ¿Te parece bien, Anita? Muy bien. Bueno, pues si quieres seguimos grabando o hacemos una pausa cuando quieras. Pues si queréis vamos a hacer la pausa para preparar las uñas y ahora cuando vaya a ponerlas veis cómo voy a esculpir la uña. Sí, porque Anita es la directora, o sea, yo soy el cámara y Anita hoy es la...
la directora de su... De su, de te su... vamos a fichar para que me hagan las fotos de las uñas. Pues sí, eso está hecho. Bueno, volvemos en un ratito, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, Anita, pero ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde seguimos? Pues mira, ya le hemos puesto una mano, luego la tenemos que limar y dar forma. Ya estamos esculpiendo esta mano, que la vamos a cambiar un poquito. Aquí la vamos a poner decoración en dos dedos en lugar de uno. Y la estamos encapsulando decoración. Esta es una colita de sirena, blanca y plateada. Y llevo también unos crispy fideitos, así de acetato, muy chulos. Que cuando limemos, pulamos y demos el gel de brillo, pues va a quedar brillantito, como esta. Que ahora está el mate, porque vamos, ya está secando esta, el acrílico. Sí. Esta mano ya se te ha hecho también, ahora le falta... Limar y dar la estructura. Y vamos a poner un poquito más de brilli-brilli. Así. Baja el dedito un poquito. Ahí. Vamos a poner la decoración. Así. Qué bonita queda. Queda muy chula. La verdad que es todo un arte, ¿eh? Es una artesanía, es todo... Sí, 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 sí. Parece mentira, fíjate. Con un papelito hacemos la uña todo lo largo que quieras. Podemos hacer cualquier tipo de punta, un poquito más clásica, como en este caso que vamos a hacer una ovalada un poquito almendrada. Y relaja el dedito. Ahí. Vamos a encapsularla para que cuando limemos no nos llevemos toda la deco. Importante, repetimos, ¿no? Que el producto que sea bueno. Efectivamente, sí, muy, muy importante porque... Luego ahí, claro, los resultados no son los mismos. No. Con todas las medidas de seguridad de sanitarias, aquí se puede venir tranquilamente. Aparte de lo que decíamos al principio, el trato, bueno, es súper agradable. Aparte de que estamos hablando de una gran profesional. O sea, es que las cosas como son. Aquí te lo pasarás bien. Muy buena persona, simpática. De verdad. Nos echamos unas risas también, ¿eh? Un trato agradable. Saludos, Ángeles. Onís, otra compañera. Saludos. Pues mira. Saludos. Hola. Nada, estamos aquí con Anita, que bueno, que es una gran profesional. Y yo, además, insisto, Anita, si a ti no te importa, por mí, sí. Cada vez que hacemos un... Sí, reportaje, sí. Que luego se puede ver en cualquier momento. Sí que es importante que donde estás, tus instalaciones, uh-huh. Tus redes sociales, porque también es importante, ¿no? Porque la gente que nos está viendo, pues obviamente le puede interesar. No, le va a interesar muchísimo nada más. Sí, pues tenemos Facebook e Instagram, que es lo que más movemos. Tal cual, Anita Estética Nails, ahí publicamos las promociones, los tratamientos. Tenemos láser, tenemos un técnico láser de Madrid buenísimo, de grado médico, es un láser diodo, tenemos una técnico que es brutal de buena, súper profesional, damos unos resultados maravillosos, tanto que nos estamos quedando sin clientes, porque estamos quedándonos sin pelos, es verdad, es de las pocas veces que digo... Cuando yo trabajaba en otros lados y tal, digo, jolines, es que parece que siempre vienen y pasan los años y siguen teniendo pelo y aquí no. Claro. Deja de venir porque se quedan sin pelo, es una maravilla. Ahora en julio tenemos otra visita de nuestro técnico láser, que es buenísima y bueno, si queréis que os asesore, que os mire a ver si vuestro pelito es apto para el tratamiento, tenemos unas ofertas buenísimas. Y con Isabel, que se llama mi técnico láser, vais a estar pues encantados, porque es una súper profesional. En esta uñita estamos haciendo un baby boomer, que es una francesa así degradada, que se ha llevado como muchísimo, y es como un clásico, pero dándole una vuelta de tuerca un poco a la francesa, para darle un toquecillo diferente. Sí, porque me imagino a Anita que también, ¿no? Muchas veces vendrán clientas o... Con las ideas claras, pero también me imagino que te preguntarán, ¿no? Y tú puedes asesorar. O, sí, o qué es lo que se lleva, o qué colores se van, o... Bueno, la idea es que te dicen, yo qué sé, Anita, hazme lo que quieras. Y ahí ya, pues, lo gozas, claro, porque... Como yo. En este caso, de Sonsoles. Ya, como de Sonsoles, que saco los brillos, saco los cristales, saco la pedrería y nos encanta. Pues sí. Claro. La creatividad al poder... Pero bueno, una francesa siempre pues es un clásico, es bonito.
un rojo bonito es siempre femenino, sexy, mono. Te iba a preguntar yo, Anita, lo del tema de las uñas en las mujeres, es una pregunta de, sí, de hombre, pero dice mucho también de la mujer. Y del chico, tú no sé si me estáis viendo, bueno, también, pero yo... que cada vez hay más chicos haciéndose decoraciones en las uñas, sí, y tengo chicos también. Sí, claro, claro. O una uña que esté rota, una uña en el pie que esté mal y hay que reconstruir, uñas mordidas, podemos hacer el tratamiento para dejar de morder esas uñas. Uh-huh. Claro. Y sí, dice mucho, es una carta de presentación importante, es muy social, la mano, estamos gesticulando, moviendo y es pues muy importante tenerla cuidada. Claro. Y luego pues a ver, al final es pues una extensión más de nuestro estilo. En las uñas ahora pues es una forma de expresar cómo somos también. Uh-huh. ¿Sabes? Si te gusta, pues yo qué sé, los colores más oscuros, más claritos. Es un complemento ya de moda. No hace falta que lleves joyas. Tú te pones un cristal de baros y la uña y vas vestida, vas puki, vas muy mona. Claro, de todas las formas también tengo que deciros que llevamos aquí un ratito, llevamos como desde las 11 de la mañana. Habéis visto todos los pasos que hemos hecho, tratamiento facial, pestañas, cejas. Y la verdad que, aparte, como músico, como sabéis, quien me conoce, yo estoy muy cómodo porque la musiquita que tiene aquí Anita es música de relajación, que no se puede estar mejor, que somos muy heavy todos, ya lo sabemos, nos gusta mucho el rock, pero en cada momento y en cada situación, aquí se está muy a gustito, trata muy bien a la gente, no a nosotros porque nos conozcamos en este caso, pero tiene su cafeterita, tiene su pasita con atención y no lo hace por nada en especial, sino porque quiere que la gente cuando viene a su casa, a su negocio, pues se sientan cómodos, porque la clientela es fiel también, ¿verdad, Anita? Sí, son gente de toda gente la vida. Es maravillosa. Yo súper agradecida. Tengo unas chicas y unos chicos que... súper agradecida a todos ellos, de muchos que llevan conmigo desde que empecé, y gente que se ha ido quedando y que te busca, y que pasas por un sitio y te siguen, y pasas por otro y te buscan. Eso es un regalazo. Pues sí, la verdad. Lo mejor que sí. De mi profesión es mi gente, mis clientas, mis clientes, porque son lo más. Estoy súper agradecida con ellos y para mí, pues son amigos y familia ya, porque sin ellos yo no puedo estar aquí. Claro, de todas formas, vamos a tener que se nos olvide mandar un saludo a Maripaz, que no nos estará viendo ahora. E insisto que quien no, hola, esté viendo Maripaz. Que no vea en directo ahora mismo como estamos haciendo, se va a quedar aquí en Facebook para que lo veáis y lo gocéis como estamos haciendo ahora mismo en cualquier momento, aquí en Radio Frecuencia, ¿de acuerdo? Así que nada, seguimos aquí viendo y luego nos queda otra cosa sorpresa que también es importante que maneja Anita y que aconseja y bueno, y también hace sus pinitos en demostraciones y demás, ¿no, Ana? Sí, algo de formación de maquillaje también hemos hecho. O cuidado, talleres del cuidado de la piel, hemos hecho también en invierno. Ahora, con todo esto, lo hemos tenido que hacer online, pero sí, hemos hecho y asesoramos un poquito otros temas, otro tipo de cosas. Claro, también no sé si ya lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, creo que sí, pero que también te desplazas, ¿no? A fiestas privadas, si tienes que en casa de la novia, lo que un sea. Maquillaje de fantasía. Exacto. Drag Queen. Por ejemplo, claro, carnaval. Eso es súper divertido y nos lo pasamos muy bien. Hacemos dibujitos en las barriguitas de las mamás embarazadas. Ah, mira, eso sí. Pintacaras para los niños de comuniones, cumpleaños, todo eso también lo hemos hecho. Sí, nos movemos bastante, nos. Mira, tenemos otra vez a Ana San José, otra vez te saludamos, Ana. Que está ahí esperando que cada directo, que están ahí la gente, pues eso, pendiente. La verdad que Son Soles te está haciendo unas cosas muy bonitas, ¿eh? Vamos a mostrar la mano que queda que rematar. Vamos a hacerle un enfoque. Pero fíjate que tono más bonito, ¿verdad? Queda muy natural, muy cookie, sí. Sí, y luego... Esto va con todo. Esto es un look que te lo puedes poner súper elegante con una sortija bonita o de sport y vas guapa. Claro, y luego también vamos a hacer un recorrido por la cara. Fijaros cómo el tema de los ojos. Las cejas, las pestañas, ¿eh? Eres una artista, Anita, la verdad que... La verdad que sí. Bueno. La verdad que da gusto, ¿eh? Muchas gracias, yo no diría tanto, yo diría
artesana porque es todo manual, pero es lo que te quería decir, que no, eres una artista porque yo lo comparo un poco con los pintores, la gente que hace tatuajes, porque a ver, hacemos algo de arte en uñas. Claro, hombre, por supuesto que sí. Estamos encapsulando para que ahora cuando limemos no nos llevemos el color o la purpurina que le hemos puesto. Tiene que ser una uña cómoda, que ya esté a gusto, que la pueda llevar bien. La podemos hacer todo lo largo que queramos, también, pero hombre, depende de la costumbre. Podemos hacer formas desde lo más sencillo hasta lo más exótico que se te ocurra. Degradados, colores, el efecto azúcar, que es la purpurina por encima y queda muy chulo también. Hay un montón de efectos y decoraciones, hay cosas muy guays para las uñas. Esto es un mundo, esto es una locura. Pero mola mucho. Sí, ya ves, fíjate qué cosa más bonita. Está muy guay. Sí, que luego te viste de gala, así con todo esto, vamos, y ya es que te sales. Saludos a Nachete de Arévalo, que nos está viendo, nuestro amigo José Ignacio. Nachete, buenos días, amigo. Te veo que estás por ahí, así que estamos haciendo un directo con una amiga nuestra que tiene una esteticien y que va a hacer uñas y bueno, y todo el tratamiento facial. José Ignacio, Josete, Nachete, saludos. Mira cómo están dejando a mi chica, fíjate la parte que de las uñas, pero fijaros la mirada, cómo ha cambiado la expresión. Y eso que está, bueno, es guapa de por sí ya. Pero eso que, fijaros, el toquecito que le ha dado. La percha hace mucho, La percha hace mucho, ¿ves? Y la actitud, mucho. También, y luego de hecho, tendremos otra, después de hacer las uñas, hablaremos de otro producto que le va estupendamente, que está muy en auge. Y que será interesante, ¿verdad, Anita? Sí, señor. Mira, a ver, nos contesta Nacho, ya sabes que cuando con la espalda. Ah, ya sabes, cuidado con la espalda, me lo dice a mí. Qué gracioso, Nacho. Qué alegría, de verdad, siempre hay un amigo mío que desde Arévalo siempre nos sigue en todos los directos. Por cierto, al que le quiero un montón como amigo y como persona, que es muy grande, de verdad que sí. Pues mira, Nacho, hoy estamos aquí, así que un día te vienes con tu chica. Bueno, tú y cualquiera aquí puede, a cualquiera nos puede hacer cualquier cosa, Anita, porque esto ha cambiado mucho. Ya los hombres también nos cuidamos, nuestras pomaditas. Nuestras cejas, nuestros. Y bueno, lo de las uñas yo no es mi caso, de momento, hasta que me anime un día, hasta que me diga Anita, ponme la mano. Hacemos unas calaveras solas en la uña. Sí, y ya está, exactamente. Y tan guapo. Bueno, Ana, ¿te parece que hacemos un corte y volvemos luego? Sí, muy bien. Bueno, pues hasta ahora entonces. Bueno, Anita, ahora estamos haciendo lo que es el limado, ¿verdad? Ya estamos limando esta mano que ya está sequita. Y la vamos a dar forma para que quede finita y natural. Y luego le vamos a dar su brillito. Ahora que lleva su trabajo también, ¿eh? No, sí. Lleva su. Pues un trabajo de hora y media, dos horas, más o menos. Mira, me lo has quitado porque era una de las preguntas. Entre la preparación. A ver, lo que es la puesta de uña acrílica o de gel. Porque hacemos primero la manicura rusa, que no se ha visto, pues hemos retirado y limado las durezas. Hemos dado la forma, en lo que acomodas las formas para escultura. Pues nosotros hacemos uñas esculturales, no hacemos tip. ¿Tenemos algún tip para alguna forma un poco más exótica o algo así, pero lo normal es que hagamos todo con las formas? Entonces vamos a darle una forma así enmendadita, ovalada, que sea cómoda y natural, y va a quedar muy chulo. Saludos, ella tiene una mano bonita también. Claro, es importante eso también. Bueno, no será muy importante o... Hombre, depende. Ayuda mucho, claro. Claro. Ese ruido que estáis oyendo es un extractor, para que toda la... Del polvo, de la limada. Del polvo de la uña y tal, para que se lo absorba. Y eso queda, pues, muy bien, ¿no? Se queda pues, en el lo que es en el ambiente y demás. Pues sí, porque tragar polvo... Todo el rato aquí, 8 horas haciendo uñas... Ya te digo. Pues sí. Pon la maleta así.
Ahora vamos a limar con el torno. Queden filos, que quede lo más lisita posible. Las máquinas ya nos ayudan un montón, pues un poco a no limar tanto, no hace tanto brazo, que luego siempre damos el último toque con la lima para que quede pues más perfecto. Porque me pregunta Miralita, me pregunta Ana Roldán. Hola Ana, ¿qué tal, cómo estás? Dice, me acabo de conectar, ¿las uñas son de gel? Estas son acrílicas, estas van con un polímero que es el polvo y el monómero que es el líquido. Pero también hacemos uñas desculturales de gel y de poligel, que es una mezcla de gel y acrílico. Depende de la vida que vas a darle a la uña, de tu profesión, un poco de la vida que tú tengas, yo te recomendaría una cosa u otra, o incluso no hacer extensión y hacer un maquillado de gel en tu propia uña. Yo a todas mis uñas, aunque no se haga extensión larga, el permanente, va incluido siempre un refuerzo de calcio, que es un gel constructor que me nivela la uña, se me queda lisita, si hay alguna estría o alguna imperfección en la uña natural, eso se rellena y luego la esmaltamos y decoramos, sin tener que alargar. Y es un producto que es buenísimo porque lleva calcio y me da una nutrición a la uña que luego cuando yo retiro el producto la uña está perfecta, siempre y cuando el mantenimiento se haga en el salón y lo retiremos bien en el salón. Si te dejas mucho tiempo la uña sin relleno o no vienes a tu retiro en el tiempo que te corresponde, pues puede hacerte daño la uña, claro. Claro, me pregunta Ana a través de Roldán, que si son suyas o son suyas. Yo creo que la has contestado, ¿no? ¿O? Las uñas son suyas porque se las va a llevar puestas. Pero estas son, las hemos puesto una extensión. Su uña es un poquito más cortita y se la hemos alargado un poquito. ¿Vale? Es una uña acrílica. Una uña, antes se llamaba porcelana, pero ahora es acrílico. Realmente es un acrílico. Un producto muy bueno. Ahora vas a ver que luego no es nada de gorda, se queda finita. ¿Vale? Donde está el producto, más cantidad es aquí. Para que cuando ya golpee no se la rompa. Tiene su arquito y todo para que tenga resistencia a la uña. A mí el acrílico me gusta mucho. Hay gente que te pregunta siempre, ¿cuál es mejor, la de gel o el acrílico? Pues mira, son mejores las dos. Trabajando con buena técnica, la uña es buena siempre. ¿Cuál te viene mejor? Pues va a depender de tu trabajo. Pues no es igual una chica que trabaje en una cocina, por ejemplo, que una chica que trabaje en una oficina, que una chica que tenga una uña ya de por sí larga, que una señora que tenga una uña mordida. Pues un poco depende, ¿sabes? Es como todo. Bueno, pues nada, yo creo que te hemos contestado, Ana Roldán. Pues nada, ya sabes, la respuesta que te ha dado Ana. Puedes traer una foto de decoración si quieres traer alguna idea o... Hacemos alguna caricatura también de Disney. Estamos en ello. Haciendo caricaturas de Disney, princesas Disney y tal. Estamos en ello. Claro, importante, ¿eh? Haciendo muchas formaciones para hacerlas cada vez más bonitas. Las princesas, los dibujos a mano alzada. Eso lleva su tiempito y bueno, en ello estamos. Con formaciones continuas para hacerlas cada día más bonitas, claro. Vamos a limarlos un poquito.
¿Te molesta? Nada, nada. A ver, es una respuesta. Bueno, intentamos no molestar, pero a veces sí que como tenemos mucha la afición, puede dar calor, ¿eh? No, para nada. Te pregunta otra vez, si tienes las uñas muy mordidas, ¿se pueden hacer? Sí, súper mordidas. Con tener un poquito de uña podemos alargarlas. De hecho, si te vas a al Facebook y al Instagram, vas a ver que tengo tratamientos de proceso de uñas mordidísimas casi hasta el dedo. Y hemos conseguido trasponerlas, hacer los rellenos un poquito más seguidos, porque claro, cuando una uña está muy mordida, hay que hacer los rellenos más seguidos, ¿vale? Porque al no tener cama donde reposar el producto, pues hay que mantenerlo más a menudo. Pero nada, en un par de meses, tres meses, tú ya tienes uña. Oye, Ana, se me está ocurriendo una cosa sobre la marcha. La gente que... Yo recuerdo de pequeño me mordía las uñas, ¿vale? Sí. Entonces la gente, como en este caso que nos pregunta Ana Roldán, que sí, si tienes mordidas las uñas y tal, ¿puede ser un aliciente para que te dejes de morder las uñas? Claro, es que realmente el acrílico y el gel nació para esto, para la gente que se mordía las uñas. A ver, pues una cosa. Para evitar que se las muerdan. Lo que pasa que, bueno, ya pues quedan bonitas y tal. Pero vamos, el producto está diseñado para eso, para la gente que se muerde las uñas. Claro. Oye, Ana, Ana, bueno, aquí es que hay dos Ana, pero Ana Roland, no te preocupes, tú pregunta lo que quieras, que para eso estamos. Y además, de hecho, te invita Ana, mejor dicho, sí, sí, a que te pases por aquí, cualquier duda que tengas, vemos tus manitas, vemos a ver qué forma te queda bien, te asesoro el producto que te va a venir bien. Exacto. Nos adecuamos a tu estilo, te doy alguna idea yo de color. Nos adaptamos. Sí, de todas formas dice, perfecto, te busco cuando acabe en directo, el directo. Luego si queréis ponemos el teléfono para que llaméis sin sí, problema. Sí, sí, te puedo decir ahora mismo, tranquilamente. Vamos con cita. Eso es. Pues el teléfono es 679-37-1713, pero bueno, luego editamos y lo subimos y ya se quedará para que todas las personas que quieran contactar. Sí, pero como decía Ana, con cita porque lleva tiempo, o sea, es que no... No, vamos a ver la otra que tiene por aquí. Sí, Arturo, es por hacérselo a mi hija que las tiene muy moridas. Bueno, pues a Ana, ¿sí? Pues ya sabes, sin ningún problema. Chiquitas aquí... muy jóvenes se llegó a hacer. Eso es. Te esperamos, Ana, que te estemos contestando a todas tus preguntas y, por supuesto, insisto, como cada programa que hacemos, que quien no lo esté disfrutando en directo ahora, lo puede ver hoy, mañana, dentro de una hora, dentro de dos. Porque esto se quedará aquí y de todas formas lo voy a compartir con Ana en su página para que las personas que quieran pues, visitarla sin compromiso, ella os va a asesorar, que es muy importante. Me dices, Anita, que Ana, sí, cualquier día llamo y me escapo a Ávila. Vale, Ana, pues aquí te recibirá Ana, vamos, con las puertas abiertas para lo que necesites. Y muchas gracias, por supuesto, por estar ahí pendiente en todos los directos. ¿Qué vueltas se están quedando? ¿A que sí? Preciosas. La forma. Haz así, ¿sabes cómo yo hago el reseteo? Yo cojo el móvil y veo a ver qué tal este. Si tú con eso te bañas bien, es el largo perfecto. No, yo creo que sí. Claro. Mira, Nuria de Marza, saludos, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Pues mira, aquí estamos, haciendo ascensores, unas cositas. Esta mañana estamos aquí. Y con Anita, que es una profesional de estética, que hace tratamientos faciales, pestañas, hace de cejas y ahora estamos haciendo las uñas. Vale, Anita, Roldán, pues nada, sí, perfecto, ya te pones en contacto con ella y ya sabes, lo he dicho, cualquier cosa aquí está para ayudarte a ti y a todos los que nos estáis viendo. También deciros que nos queda luego otro producto que vamos a presentar, que también lo lleva Ana. Y de hecho, bueno, pues está haciendo visitas y demostraciones, que también es importante a tener en cuenta. Así que luego, pues nada, cuando terminemos de hacerlo de las uñas, pasaremos a ese apartado que también abarca su empresa y su negocio.
¿Qué te parece mentira, como un comentario personal mío, el trabajo que lleva, el hacer un buen trabajo? Porque para mí, desde mi punto de vista, estás tallando, estás subiendo, estás limando, estás dibujando, Ana, es así, ¿no? Porque sí, sí, todo es manual, todo artesano. Es un trabajo muy bonito. Saludos, María José, antes de que se me olvide. Otra amiga que nos está viendo. Es una profesión muy chula, el tema de las uñas. Es una moda que llegó para quedarse, aquí ya ha llegado súper tarde, pero en otras partes del mundo son pioneros, en Corea, en Rusia. Yo tengo una profesora rusa que es brutal, esa tía dibujando, hace unas uñas que te mueres. Latinos buenísimos, las chicas colombianas hacen unas manicuras alucinantes. En tema decoración, los rusos súper bien también. Tengo amigos y contactos de todos lados porque la verdad que hablo con los mejores, a ver si se pega algo. Claro que sí, ya está pegado. Pues claro, ya está pegado, más que eso. Jesús Soto, un compañero, un cantante, un compañero de amigo mío también nos está viendo. Pues nada, que nos tenemos que poner al día, José. Que ahora el tema cuidado también para nosotros, que somos artistas, pues ya sabes. Bueno, ya nos cuidamos, de hecho, pero vamos, si podemos cuidarnos más, más guapos estaremos, ¿no? Saludos, José Soto, compañero. Bueno, me así un poquito. ¿Estás cómoda ahí? Sí, yo estoy cómoda. Lo que quiero es que estés cómoda. No, yo estoy comodísima. Yo estoy estupenda. Anita, ¿te parece que hagamos un corte? Sí, sí. Bueno, pues ya vamos a terminar de hacer la estructura y ya luego el terminado, que va a ser un brillito y una pequeña decoración. Ven. El sello de la casa. Pues le vamos a hacer. Volvemos luego en un rato. Bueno, Ana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque creo que estamos casi ya rematando, ¿no? Ya estamos terminando. Le estoy poniendo un gel para que salga todo el brillito que le hemos puesto debajo. Mira, ahora cuando hemos limado y hemos pulido cómo se ve la purpurina por dentro de la uña. Sin miedo a que se la caiga, porque está encapsulado. Entonces ella puede hacer vida normal, que no se le va a caer ningún brillo. Y después la vamos a decorar una uña. La vamos a poner una florecita sencillita y unos cristalitos de Swarovski. Algo finito, algo cookie. Que vaya toda elegante ella. Mira cómo cambia cuando pones el gel con el brillo. Sí. Cambia mucho. Baja el dedito, así. Vamos a poner la maleta dentro de la lámpara. Métela despacito, así para abajo. Eso. La gorri también, ¿vale? Con cuidadito. Ahí, eso es. Este es un brillo de Rusia. Ah, mira. A este se le compró, este me le trae una maestra rusa. Fíjate. Que es buenísima, la tía. Buenos dibujando. Productos. Sí, sí. Es una maestra muy buena, es una formadora. Tiene reconocidos un montón de premios. Y bueno, la verdad que es un placer ser su alumna. Porque es un amor de persona, de lo grandiosa que es y luego lo humilde que es, todavía la hace más grandiosa. Tan guapa ahí en el podio dando el curso. Y luego se baja, te lo explica con un amor y con te da unas alas para que crezcas, que es un amor esa chica. Eso es muy guay. Tener amigas tan grandes y que luego sean tan humildes, eso mola mucho. Pon la mano ahí, eso es, muy bien. Vamos a hacer una florecita en 3D de tres hojitas, algo discretito y pequeñito, ¿vale? Vale. La vamos a hacer con acrílica también.
Estamos esperando a que coja consistencia porque si no se nos va a esparramar. Dejamos ahí la bolita. Y ahora vamos a hacer el pétalo de la flor. Ahí. Ya está el pétalo hecho. Algo sencillito. Vamos a poner otra. El producto tiene que nivelarse, ¿vale? Porque si yo le toco se moja y se me esparrama la bolita, la perlita, y ahora hacemos el otro pétalo. ¿Ves? Ya va tomando forma la florecita. Ahora vamos a poner otra flor, otro pétalo. Dejamos que se moje, es que tiene su proceso. Y cuanto más pequeñita, pues a lo mejor la impaciencia es mayor. Ahí, muy bien. Qué chulada de florecita. Qué bonito, sí. Ahí, vamos a ponerle ahora un cristalito. Tengo un pegamento especial que es un gel que también es de mi profe la rusa. Que la quiero un montón. Y vamos a pegarle un brillito en el centro a la flor, un cristalito. Van dos. Voy a poner otro cristalito aquí. Trabajo muy finito. Lo podemos hacer para una novia, por ejemplo, sería muy guay. A ver. Es muy chico. Pon la manita dentro de la lámpara. Pues esa es la decoración. Vamos a hacer lo mismo en estas dos. Trabajo un poco de precisión y estamos callados por eso. Sí, para sí, que sí, no se nos vaya la perlita. La verdad que es un lujazo verlo como lo haces con ese temple, con esa arte que tienes, porque tiene su mérito. No creas que en una uña tan pequeñito hacer una florecita ahí que se ve, tiene su rollo, como digo yo. No creas. Vamos a hacer que la florecita aquí, en lo que se seca allí antes de poner el cristal te la voy. La hacemos a la vez. ¿Ya? A ver, ¿cómo quedó? ¡Qué mona! ¡Qué bonito, sí! ¡Qué bonito todo, ¿a que sí! Nos adaptamos a todos los estilos, ¿eh? Luego hay gente que si no le gusta, pues eso, la decoración, que le gusta todo más lisito, pues igual. Pero vamos, yo creo que hasta la más clásica se pone un cristalito. O una florecita así, cualquiera se la pone, porque es algo que es fino, que es muy mono, que va con todo.
Es una flor sencillita de tres pétalos que es muy finita. Esta vamos a hacer así como la esquina. Los brilli brilli siempre bien. Sí. Nos encanta. Ya ves. Ya te digo. Yo me vuelvo loca con los cristales. Qué bonito. Y las purpurinas. Qué bonito, no lo sí. puedo evitar. Sí. Es que brillan. Eres una artista, Anita, de verdad. Ya ves, y tanto que sí. Es que chula te está quedando. Anita, hemos hablado de la duración que puede tener este trabajo en la persona. Pues ¿sí? va a depender también un poco de la vida que le demos a la uña. Damos luego una hojita con las recomendaciones para que lleguen en buenas condiciones al retoque. Uh-huh. Yo suelo retocar y hacer los rellenos hasta 3 y 4 veces si la uña viene bien. Uh-huh. Cambiando el diseño, la decoración, el retoque. Luego, si cambiamos la punta, por ejemplo, de esta ovalada, queremos un estileto, pues habría que retirar todo el producto. Suele durar unas 3-4 semanas, ¿vale? Lo ideal es que a las 3 semanas se haga el relleno o se retire el producto. Ajá. Porque cuando crece la uña, no debería, pero a veces hay un levantamiento entre la zona de la cutícula y el acrílico, que si eso no se vigila, no se rellena debidamente o no se retira a tiempo, pues podemos crear un hongo. Ajá. Porque humedad y calor, hongo, sí. de toda la vida. Esto requiere un mantenimiento. Y retirar el producto en el centro de estética, de uñas. Sí, donde te la no, has no dejar nunca que... Irla quitando tú con el dedo o algo así para no levantar capas de uña. Pon la manita está dentro de la lámpara. Ya está. A ver cómo está. Muy bien. Pues ya está. Muy bien. Esta es nuestra decoración. Vamos a poner un poquito de aceite en la cutícula para hidratar. Ya sé que te quité lo de la ceja ya. Dale. Vamos a poner el aceite. Un poquito, ¿verdad? Con un masajito, sí. Date cuenta que hemos estado retirando cutícula y lo hemos estado utilizando el torno y demás. Pues hidratamos, nutrimos un poquito esta zona, queda más vistoso y damos el punto final. ¿Ves? Déjame la otra. Este es un aceite de almendras dulces, los hay de aromas. Uh-huh. Mira, así. Júntame los deditos. Ponlos así, mira. Qué chulada, qué bonito. Muy bonito. Jolín, qué trabajazo, Ana. Ahora haríamos la foto para Facebook. Esto ya está en Facebook, ¿vale? Está viendo en directo, o sea que. Precioso. Ya está. Pues ya está, que las disfrutes. Muy bonito, precioso. Y que las luzcas mucho, eso es todo. Pues muchas gracias, de verdad. Ana, gracias a ti, ya ves un placer. Bueno, Ana, estamos en otra sección del centro. Y nos vas a contar, porque también esto es interesante, ¿no? Sí, bueno, pues eso, os comento un poquito, pues que hemos iniciado con un proyecto nuevo,
de asesora, de tupper sex, de venta, de cosmética y juguetería erótica. Aquí tenemos una pequeña muestra, pero indudablemente tenemos mucho más en el catálogo. Si estáis interesados, podéis poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Esto nació, pues eso, que es un trabajo pues muy íntimo. La mayoría de las clientas son mujeres, aunque también tenemos chicos. Y pues la temática y tal, de pues es una cosmética, que si necesitamos, que qué tal va la copa menstrual, por ejemplo, las bolas chinas para el suelo pélvico, pues daros cuenta que es un trabajo, pues eso, que estás preparando a una mamá antes de dar a luz, que la estás depilando. Y salió un poco así, yo siempre quise. Y bueno, aquí estamos con este proyecto que la verdad es, me ha sorprendido porque hemos tenido muy buena acogida y está muy guay, la verdad. Sí, porque que... claro, exactamente, porque muchas veces la gente sí ve cosas, pero no la... Siempre me ha gustado y siempre he querido asesorar y enseñar. He hecho algún taller también sobre sexualidad, por a nivel, pues eso, energético, a nivel... sensorial y tal, y pues tenía ganas y estoy bastante contenta con ese tema. Pues eso, también tenemos algún incienso de aromaterapia y alguna vela también. Sí, importante también, jabones, claro, naturales, pero vamos, lo que más hacemos es el tema de la juguetería erótica y la verdad que estamos súper contentos con ello. Hacemos tapeses aquí, nos desplazamos a bares, despedidas de soltera, despedidas de casada, que esas son más divertidas todavía. Sí. Cualquier evento, vamos, para cumpleaños, cosas así. Y está muy divertido, también como información. ¿Sabes? No solamente a nivel de juguetería y tal, sino de salud. Pues todo el tema preservativos, el suelo pélvico, cómo ese chakra es tan importante a nivel emocional. Pues todo ese tema de esas charlas también las damos. Ah, sí, importante, ¿no? También tener, sí, un poco de información, sí, porque muchas veces la gente, ¡ay, que es un juego erótico! Aparte para divertirnos, claro, y todo, claro, eso, claro, porque claro, esa parte de salud, de bienestar, y al final no deja de ser cosmética, y es una parte de la mujer, del hombre, y de la pareja. Mucho. Claro, pareja, claro, claro, no pareja, y sí, a sí, nivel sí, autoconocimiento, que está muy guay. Claro que sí. Así que eso quería presentaros un poquito así. Claro. Hay cosas buenísimas. Porque la verdad es que tienen una presentación que muchas veces no se sabe ni cómo es. Desde velas de masaje para crear ambiente, perfumes de feromonas, lubricantes con sabores, estimuladores, un montón de cosas. Hay cosas muy cookies, la verdad que es que son muy monos. Esta vela, por ejemplo, es de aceite de... La enciendes, se calienta y con el aceite das uh-huh. masaje y huelen súper bien. Hay un montón de cosas. Este le trajimos ayer, que es una monada, el patito típico, que es una monería. Tú le quitas, le puedes meter en el agua. Ajá. Lleva un vibrador. A ver, espera. Vaya, hombre. A veces que me lo hemos puesto sin pila. Bueno, puede ser, a lo mejor, ¿no? Pero vamos, que sí, la función es la... Sí, vamos, vibra, tiene bastante, varios... ¿Sabes qué pasa? Que le pongo pilas a todo y luego me regañan porque claro, las que van con pilas, si no lo usas, también se gasta. Exacto. ¿Sí? Este, por ejemplo, también vibra. Ah. Uh-huh. Hay algunos juguetes que van con móvil, que tienen una aplicación móvil y puedes mandar vibraciones a tu pareja. Hay cosas muy chulas, ¿eh? Ah, pues mira, entonces... Ya iremos viendo algún tapeses. Exactamente, claro. No, de todas las formas, yo creo que vamos a ir casi cerrando esta entrevista, sí, porque ha sido sí, estupenda, sí, la verdad es una que... cosa ya de... como final. Exacto. Pero vamos, el centro de estética y uñas. Que entrar no, aquí en es... una parte. Exactamente. Bueno, porque te quiero decir que entrar en el centro, sí, desde velas, desde juguetes eróticos, sí, de consejos, sí, de sí, como sí, tal... Sí. Lo casi abarcamos todo. Pues nada, así Ana, es. Ha sido un placer un estar placer contigo. Con... teneros a vosotros. Y a ti nos he sobre. Trabajado súper a gusto, me lo he pasado fenomenal y un placer teneros aquí. Muchísimas gracias. Para que haga falta. Pues así nada, vale. Lo dicho, saludos a todos. Y nada, hasta que venga. Al relleno. Al relleno. Bueno, pues nada, hasta la próxima, chicos. Disfrutando. Bar Restaurante Las Servencias,
Menú diario, 9 primeros y 9 segundos a elegir, más postre, bebida, café, por solo 9,50 euros IVA incluido. Comidas caseras, come como se ha hecho toda la vida. Reservas al gerente Saturnino González, teléfonos 920 25 09 94 y 640 733 034. Calle Río Duero, 71, Ávila. Golosos, tu tienda de golosinas en Arévalo. Tenemos muchas promociones que puedes ver en la tienda o en su página de Facebook, como Golosos Arévalo. Tenemos frutos secos, pan, refrescos, juguetería y helados. Visítanos, estamos en la calle de Nuestra Señora de las Angustias, número 11, Arévalo. Jardinería FG, 10 años en el sector, haciendo mantenimiento de comunidades, piscinas, jardines y limpieza de portales. También trabajamos con particulares, con el mejor equipo de profesionales de nuestra empresa. Pide presupuesto sin compromiso al teléfono 649-83-7778 y visita nuestras redes sociales. FG, mantenimiento de comunidades, estamos en Ávila. Diario Gastrobar, una amplia carta de productos de primera calidad, cachopos y sidra, oferta de 20 euros, variedad de pescados a la brasa, toda clase de carnes a la brasa, muchas entradas exquisitas, postres caseros, tenemos menú entre semana de 11,50 y los fines de semana de 18,50 y 26 euros. Hacemos menú acorde de cada persona, hacemos toda clase de eventos, cumpleaños, despedidas, bautizos, todo lo que quieras celebrar. Pide presupuesto sin compromisos. Visita nuestras redes sociales, Diario Gastrobar, calle Obispo Acuña 4, Ávila, teléfono 920 30 47 94 o 619 65 67 47. Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.